¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy Noé Roma y esto es El Rebane Show. Gracias por sintonizarnos cada miércoles a partir de las 9 de la noche. Ya saben, siempre con invitados súper especiales, gente muy importante y lo más padre, que hoy tenemos a alguien o a varias personas aquí con ustedes para que conozcan un poquito más de ellos, de su arte, de su trabajo y un poquito también más de su trayectoria hoy aquí en el Rebane Show. Y bueno, quiero comentarles que tengo boletos para el Houston Latin Fest. Recuerden, Houston Latin Fest está ahora sí, como lo mencionamos, de festival este próximo 23 de abril. Oye, va a ser 23 de abril del año 2023. Y tengo boletos para ti. Solamente dime en los comentarios, yo quiero los boletos. Claro, tienes que estar aquí en Houston, Texas, ¿no? O si a lo mejor estás en otra ciudad y quieres viajar para acá, igual escríbeme, quiero los boletos. Tan solo que me digas, quiero los boletos, ya son tuyos. Claro, además, regálame un like y comparte este programa. Amigos, si me están viendo por Noé Roma TV, si me están viendo por otra página de Facebook, Noé Roma, vénganse, cámbienle a El Rebane Show, por favor, porque esto apenas empieza y se va a poner buenísimo. Y pues no estoy solo aquí, entonces yo ya me quiero sentar. Siempre me dicen, ¿quieres sentar? No, ¿quieres sentar? Pero bueno, déjenme checar por acá porque hay que mandar saluditos también a la gente. Es muy importante el público, gracias a ustedes que estamos aquí. Y bueno, vamos a mandar saluditos para Apodaca, Nuevo León, para Monterrey, Nuevo León y también Timoteo Andrade que nos está viendo. Gracias por sintonizarnos por ahí y también Luz Angélica Valdés también que nos está mirando por allá. Ah, bueno, ahí está Luz Angélica Valdés también viéndonos y qué más por este lado, porque luego me dicen, es que no me saludas. Claro que sí, saludamos a todos. Aquí bien, bien bonito. Y también quiero comentarles que estamos hoy transmitiendo desde el Thames Event Hall. Recuerda, estamos en el 12509 de la Green River Drive en Houston, Texas 77042. Ya sabes, el lugar de los mejores eventos para ti. Así que pues, búscalos en el GPS como Thames Event Hall número 1, aquí mismo en Houston, Texas. Y bueno, oye, pues yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a un gran amigo, a un gran actor, a un gran productor de películas de cine mexicano. Y pues me ayudan con un fuerte aplauso. Me da mucho gusto volverte a ver. Bueno, aunque nos vemos ahí por el medio. En redes sociales todos los días, claro que sí. Pero me da mucho gusto verte personalmente y saludarte nuevamente después de la premiere. Claro que sí, en esa premiere muy bonita, que gracias por la invitación que la pasamos de lujo. Ese 25 de febrero, este que apenas pasó, la pasamos excelente. Riquísima comida, riquísimas pastel, gelatinas, que por cierto, esas gelatinas, ¿qué le pasa a Lupita? Están de rechupetes, que ahorita también más adelante la vamos a tener aquí con ustedes. Y, oye, pues obviamente la premiere, grandes actores, grandes escenas, efectos especiales, ¿qué más podemos pedir? Y además, bueno, ahí estaba un humilde servidor también conduciendo el evento. Claro que sí, Noé, muchísimas gracias por aceptar estar en ese evento, en mi evento, porque la verdad, estando tú ahí, es el lugar, todo se vuelve mucho mejor porque tú eres una gran persona, en primer lugar, muy sencillo, muy humilde y pues como conductor eres lo máximo. Gracias, hombre, gracias y pues damos siempre lo mejor cada día, cada segundo que estamos en algún evento, en alguna fiesta, hacer algún programa, siempre estamos ahí al millón, como decimos, ¿no? Claro, así tiene que ser. ¿Y qué más, Noé? ¿Qué has hecho? Bueno, pues mira, ya lo platicaba la gente que tenemos muchísimos boletos hoy para Houston Latin Fest, que se va a poner buenísimo. Que solamente con que nos escriban, nos digan, yo quiero los boletos, entonces ya yo les mando un mensajito y les digo posteriormente dónde pasan a recogerlos, que viene siendo en la Thames Event Hall, para que pasen a recogerlos. Y también que pasen a recogerlos
en tu lugar, allá también. Coméntanos un poquito de eso para que pasen allá a recoger los boletos. No, claro, claro que sí. Van ahí, si gustan, en el 3930 de la North Main, Houston, Texas 7709, que es Ellis Beauty Salon. Son bienvenidos, ahí hacemos de todo lo relacionado a ellas. Así es, ya saben, en Ellis Beauty Salón. Ahí también vamos a dejar boletitos para los que ahorita yo vea que sean ganadores. Yo se los entrego al liceo para que pasen ahí a su ubicación a recogerlos. Así que todo, todo eso. Y además, pues más adelante tenemos a... ¿Qué le pasa, Lupita? ¡Ay, oh, me encanta! Yo casi le paso a Lupita, que ahorita viene con todo. Y yo quiero que nos platique un poquito de lo que hacen y cómo también puede... Ella realmente ayuda también muchísimo a la comunidad, porque yo estaba viendo por ahí en días pasados que también apoyan a la comunidad en cuestión de personas que sufren de cáncer, personas que de los más necesitados, y eso es muy bonito, es algo altruista de tu parte y también de todo el equipo y de la Lupita y de muchas personas más que hay atrás. Sí, claro que sí, estamos en el festival para recordar fondos de Bona Bona y del abuelo, que primero ellos se van a componer. Estuvimos ahí aportando nuestro granito de arena y pues con muchísimo gusto, la verdad. Así es, es muy importante siempre estar apoyando ahí al prójimo, ¿no? De todo lo que podamos, con un pequeño granito de arena, hacemos la diferencia. Eso es lo más importante. Así es, ¿no? Hay que ayudar porque nosotros no sabemos cuándo vamos a necesitar también. Entonces hay que ayudar sin mirar a quién. Eso, así es. Y bueno, mientras, ahorita vamos a ir del otro lado del estudio, que va a estar por ahí, nos va a acompañar, creo que la ministra y también Yali Blanco. Ahorita en un minutito más va a estar Yali Blanco y la ministra allá, creo que del otro lado del estudio, para, pues ya, ¿verdad? También algo importante que nos tienen que contar. Así es. Yali Blanco y la ministra del otro lado del estudio, ya ahí, entonces... Es que están allá, dice, no, pero se prepara porque luego ya salaron la cámara, Liceo. Y se quedan así. Así. Ahí del otro lado del estudio, la ministra y Yali Blanco, porque tiene algo importante que decirnos. Las dos chicas por ahí. ¿Qué es el Liceo? Imagínate. No, ya, parece que se están alistando ya. Ya están alistando, ¿verdad? Pues no, wow, tan bárbaro. Qué lugar tan bonito, ¿eh? Así es, ¿no? ¿Quién las viera de aquel lado? Pero bueno, Liceo, yo te dejo aquí rápidamente y vamos al otro lado del estudio, así que, pues vete tú, acompáñame, Pues aquí estamos muy emocionadas en el Revani Show, en el Tames Event Hall número 1. Muy bien, entonces muchísimas gracias a Noé Roma por invitarnos una vez más, Yali. Hola. Y como siempre, aquí apoyando a Noé Roma TV. Sí, aquí estamos. De verdad que me da muchísimo gusto poder estar aquí como siempre en el Revani Show y también pues compartiendo con usted. Siempre es un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Yali. Muchísimas gracias por estar en esta noche. Y pues nosotras, junto con la psicóloga del amor y psicóloga cognitiva, ¿verdad? Exacto. Psicóloga cognitiva. Ella nos va a explicar qué significa eso. Es muy profundo. Hemos decidido nosotros acompañar cada vez que podemos a Noé Roma. Vamos a decir por qué lo hacemos. Así es, ministra, vamos a decir por qué, porque la psicóloga no está todavía, la vamos a tener del otro lado del estudio, pero ella es la psicóloga Yali Blanco, como ya lo mencionó, y bueno, las dos ahí ya las vieron a las dos chicas, hermosísimas, guapísimas. Oye, pues están estrenando esa parte del estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están las dos? Buenas noches. Buenas noches, Noé. Buenas noches, encantadas de estrenar esta parte del estudio que está hermosa. Noé Roma TV y Roma TV avanzando. Esto se está creciendo, la visión se está ampliando y
Gracias a Dios por todo el apoyo que Él brinda a la comunidad. Es la razón por la cual nosotros estamos aquí, en los estudios de Noé Roma TV. Yali Blanco y la ministra Ángela Hernández apoyando a la comunidad como lo hacemos siempre. Hay muchas razones por las cuales apoyar la comunidad y queremos en esta noche decir lo siguiente. Noé Roma forma parte de los embajadores de una fundación que con todo orgullo represento. Soy la directora de Relaciones Públicas de la Fundación Edad Jehová and Love Foundation. Noé es embajador de la Fundación Edad Jehová and Love Foundation. Yali es embajadora de la Fundación Edad. También es aporte y soporte en la parte psicológica a los enfermos de cáncer, pero también es sponsor de nuestra organización Edad. Ya háblanos un poquitito de eso, Yali, por favor. Claro que sí, de hecho, pues bueno, soy como nueva, ¿verdad?, en este proyecto de Dalle. De verdad que agradezco desde lo profundo de mi corazón que me hayan tomado en cuenta, más aparte el hecho que hayan puesto confianza en mí. Esto es de verdad muy importante porque, bueno, toca profundamente mi corazón, porque hay muchas personas que desafortunadamente están pasando por una situación que es el cáncer, una enfermedad que, bueno, está atacando de una manera feroz a la gente, y no nada más es de manera física, también emocionalmente, y no nada más ataca a la víctima en sí, sino también ataca a sus alrededores, a sus familiares más cercanos. Entonces, en sí, ese es mi cometido dentro de la fundación, el poder apoyarlos, el poder brindar ese apoyo, esa manera de que ellos entiendan que hay alguien que puede apoyar todo lo que a ellos les esté pasando, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que sus familiares, pues, ¿cómo es que toman esta situación de cuando reciben la noticia del cáncer? Para eso es que, bueno, estoy apoyando a la fundación. También cuando, bueno, los enfermos ya están, digamos, en una etapa en la que, bueno, están sufriendo. Entonces, pues bueno, con todo mi corazón los estoy apoyando. Vamos a tener un desayuno el 21 de marzo, que de verdad que con todo mi corazón los invito a que colaboren. Son solo $25 lo que ustedes necesitan poner de su bolsa. Con eso están cubriendo la parte del desayuno, pero también están donando otra parte para una o dos personas que en ese momento están siendo víctimas del cáncer y que la fundación está apoyando con una cantidad. Entonces, pues bueno, de verdad, no falte. Ministra. Bueno, pues Yali lo ha dicho todo. 21 de marzo a partir de las 9 de la mañana en Don Carlos Mexican Restaurant. Por favor, conecten con las redes sociales de Edad Jehová and Love Foundation. Gracias, Yali, por unirse y gracias a todas las personas que se van a unir a esta gran fundación. Nos vamos a unos comerciales, nos dice nuestro productor y director Noé Roma. Ya regresamos. Soon, the Houston Latin Fest, the festival for all Latinos, showing the unity and diversity of our Hispanic culture, with performances by international and local artists. There will also be crafts and foods from different Latin countries. For more information, visit theofficialhoustonlatinfest.com, facebook.com/HoustonLatinFest, the Houston Latin Fest. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable.
Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. The Houston Latin Fest, the festival for all Latinos, showing the unity and diversity of our Hispanic culture, with performances by international and local artists. There will also be crafts and foods from different Latin countries. Promocionando y recordándole a nuestra comunidad que estamos aquí en Houston, Texas, ayudando a nuestra gente. Los lugares donde ustedes nos necesiten, si nosotros podemos decir sí, si podemos aportar nuestra parte profesional, estoy segura que Yali dice sí. Sí, bueno, pues yo estoy totalmente dispuesta, pero en este momento le voy a pasar el micrófono a mi querido amigo Noé. Del otro lado del estudio, Noé. Bueno, ya vamos del otro lado del estudio en este momento. Seguimos aquí y esto va mejorando. Estamos estrenando. El estudio se está haciendo cada vez más grande. Estamos en vivo. ¿Cierto? Ándale, ya. Estamos otra vez acá. Yo ya me estaba derritiendo. Dije, no, hombre, ya las chicas estaban allá bien emocionadas. No quieren soltar. Hijo de su nombre. Ya casi me sacan el liceo. Ya las chicas allá se apoderaron de allá. Ellas dijeron, somos reinas, allá nos quedamos. No, hombre, están bárbaras. Ese escenario tan bonito, imagínate, ¿qué nos va a sentir de esto? ¿Verdad? No, hombre, no, esas chicas estaban bárbaras. No les das una porque luego, hijos, se van a agarrar muebles. Oye, Eliseo, bueno, pues antes de que entre otra persona muy importante, pues les quiero platicar, les quiero comentar que Eliseo Flores, para la gente que se está conectando, o que tal vez no conoce ahorita Liceo Flores, bueno, él es un actor y productor reconocido aquí en Houston, Texas, y no nada más en Houston, sino en todo México, todo a nivel internacional. Además, tiene más de 150 películas. Así es, Noé, gracias a Dios. Empezamos jugando y ahora pues ya estamos llegando a 151, porque ya dentro de unos 2 o 3 meses empezamos otra película, si les quiere. Ya pusimos, ya mandamos a hacer el guión y ya están por entregándonos. Es una película que totalmente diferente a las que he hecho. Estén pendientes porque la verdad va a ser algo muy diferente. No, algo muy muy bonito, algo diferente también, porque yo he visto que haces películas, mucha gente dice, ay, aquí en Houston. No, tú vas a hacerlas a Puebla, a México, a Guadalajara, a Monterrey. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. No me presumas a Puerto Vallarta, qué padre, la quebrada, no, la quebrada es una Acapulco. No, sí. Ah, ¿verdad? Ah, bueno, pero vamos por allá como quiera, nos damos un quebrón. No, Melissa, déjame saludar a la gente bonita que nos está sintonizando. Obviamente también nos está viendo Susita Pinto, la patrona del Dame Steven Hall. Y también por ahí Mari Santibáñez dice saluditos a la bella ministro Ángela María Hernández y la psicóloga Yali Blanco.
que les está mandando saludos, chicas, Mari Santiago, pero ya es en su momento, ahorita no. Dice Houston Right Angle, saludos, Houston Right Angle. También dice esperando uno de los mejores shows de Houston, gracias. Mari Santibáñez, Chuy Chávez, saluditos también para Chuy Chávez. Saludos, Chuy Chávez, un actor también muy importante que estuvo en la película última mía. Así es, Romy Sandoval también nos está sintonizando. Romy Sandoval, gracias por sintonizarnos y compartir el programa. Y Lupita Vargas, ay, 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 ya, Lupita Vargas la tenemos acá, ya más adelante, un minutito más, viene Lupita Vargas para que nos platique un poquito de ella, qué es lo que hace y qué es lo que quiere hacer aquí en adelante, Eliseo Flores. Pero pues ya vamos a invitarla, porque imagínate. Pero creo que me ayudan también con un fuerte aplauso para presentar aquí en el escenario del Rebana Show a Lupita Vargas. ¿De qué le pasa a Lupita? Pues en lo que son las producciones, obviamente, de Eliseo Flores, y ya la hemos visto por ahí en algunos papeles. Cuéntenos un poquito sobre esa faceta suya profesional en pues en el cine mexicano. A ver, cuéntenos un poquito. Es un papel pequeño, pero como dice, bueno, en verdad me he portado bien igualada porque viene ese papel. ¿Bien igualada? ¿Cómo? Dios mío, Lupita, ¿por eso qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? No sé. No, mira, Lupita, pero por lo que él me dijo, que en el próximo película espero que me acompañe porque la otra vez sí lloraba. Ah, y está al aire, ¿no? Cuidado. Porque la otra vez sí yo me puse muy triste porque me prometió algo y luego me dijo, era de broma. Y se me fue todo mi. Ándale, Eliseo, ¿ves? Pero ahora viene algo que supuestamente él me dijo que sí, y yo sé que es un señor de palabra. Eliseo, ni modo, ya te comprometió aquí en vivo y al aire, que le vas a pagar un papel. Porque yo voy a decirte algo, Lupita, cualquier papel que tú desempeñes, en cualquier función, en cualquier, lo que tú hagas, todo es importante y no es pequeño. No, pues sí, pero lo que pasa es que el papel, yo soy una danza para las armas y era pistola de dije. ¡Ah! No, 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 pero porque sí soy bien miedosa en las armas y por mucho de juguete, no, hombre, que a veces te sacan los sustos. Pero dije, no me voy a matar en serio. No, Lupita, pero cuéntanos, entonces, o sea, en esta película tú utilizaste armas, no, pero eran mentiras. No. Pero pues, a pesar de que andaba ocupado, me miró así un rincón de allí donde fue la final de la película y luego dijo, ¿verdad? Y entonces al final allí salí porque soy bien penosa. Pero en la primera película también me había invitado, pero no fui por razones personales de, pero bueno, no cosas malas, sino que era, ya mi hermano me había invitado para su cumpleaños de su nieta, y como era la nieta Milán, entonces fui a Monterrey. ¡Ay, cómo te reí! ¿A la premier? Sí. Nos está presumiendo también usted que fue a Monterrey a la premier y no me invitó. Fui a regatarle un reconocimiento de la primera trampa tendida. Obvio, no me iba a quedar con la segunda, ¿no? Obvio. Obvio, si fui hasta allá por llevarle una, pues, ¿tú crees que aquí no? Claro. Obvio. Entonces, dígame, Lupita Eliseo, a la trampa que yo fui, ¿cuál era? La segunda parte. Es la segunda parte de la trampa. Y la primera parte la hicimos en Monterrey, Nuevo León, y estuvimos en los mejores escenarios de la ciudad. Ah, y una parte también hicimos en Hidalgo, Nuevo León, que es un lugar muy bonito, en Potrero Chico, lo recomiendo para que vean, se metan a YouTube y vean ese lugar tan bonito que es Potrero Chico en Hidalgo, Nuevo León. Qué padre, Hidalgo.
yo dije, qué padre. Fueron dos trampas. No, fueron dos trampas. Allá tengo dos trampas. Ah, no, dos compañeras. No, no, no es cierto. Acá tengo dos compañeras, dos trampas. Ah, no, no es cierto. ¿Qué pasó ahí? De aquí en adelante vas a estar siempre en el... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, muchas gracias, muchas gracias! Por eso, y claro que sí, son magníficos eventos y qué padre eso de allá en Monterrey. Y ahora, Lupita, pues entonces anda por acá en Houston, Texas. ¿Y entonces qué le pasa a Lupita? ¿Acá vive, no vive en Monterrey? No, allá fui a conocer por primera vez. Nunca quería conocer porque pues uno era... Claro, usted es fanática de Hueso Colorado hacia el cine mexicano y obviamente al productor en Liceo. Ah, sí, pues yo al cine mexicano pago tanto por él. Lupita Vargas dice, Araceli García, saluditos a todos los chicos, dice saludos a todos, Luz Jessica Valdés, claro, y ahorita Antonio también, y manda besitos por ahí, Romy Sandoval, pero también ahorita del otro lado del estudio, Eliseo Lupita, pues ya vamos a tener a Luz Angélica Valdés del otro lado del estudio, junto con la psicóloga Yali Blanco. Ahorita en un momentito más vamos a mandarlas al otro escenario, a Yali Blanco y a Luz Angélica Valdés. Las dos chicas van a estar ahí. Yali Blanco y Luz Angélica Valdés. Así decimos, al escenario. Ah, no es cierto. Entonces, mientras ella, ¿verdad? Ahí se pone guapa y todo, pero. Madre, Luz Angélica Valdés anda en todo pero siempre. Oiga, cuéntenme un poquito qué es lo más difícil que se le ha dicho. Vaya la redundancia. Lo más difícil que se le ha importado. Hijo eso, que no, sí, hasta yo me rebano. ¿Qué es lo más complicado que te ha pasado a ti, Lupita, en una movie, aparte de que las armas te gustan, que puedes o algo así? Thank you. No, pues en la realidad, como tú empezaste con los chiquitos, alguien dijo que yo pasé con los chiquitos, para mí fue algo muy bonito, más con una persona a la que pues, siempre he visto por muchos años y que dijo que me pegan los más. ¿Lo imitas? Sí. A ver, pero sí. No maldiciones. No, ¿qué no, imita? No, es que sí, es que para imitarlo va con todo y todo, y pues no, porque si no, no sería Eliseo Flores, ¿me pero no, película, pero bueno, a ver, poquito, ¿qué le imita? Imítele algo, ¿el qué le imita? El caminado, pues, a ver. Venga, venga. A ver, venga. La invito, venga. Para ver cómo imita a Eliseo Flores, a ver cómo camina Eliseo Flores. A ver, ahí bueno, a la cámara. No puedo imitar como Camila, pero sí puedo imitar como... hay un papel que se me quedó mucho de él. Me parece que es una película del Sanguinario. Ahí yo dije, el santo, el Blue Demon y el Cavernario. Sí. Ya lo revivió. Hay uno que le mocha la lengua a un pelito. ¿Le mocha la lengua? Sí, pasa. Tengan cuidado, le van a mochar la lengua a ustedes también. Aguas. Que dice que ahora va a mirar porque le dicen el Sanguinario y ahí le mocha la lengua. A ese porque por traidor pues lo traicionó, ¿me entiendes? Y por eso, y ese papel, no sé por qué se me quedó mucho en ese papel. Ah, bueno, mira qué padre lo quita ahí. Y Lupita, bueno, ahorita venimos con usted porque también sabemos que usted es una emprendedora. Pero no importa, apenas así todos iniciamos, eso es lo más importante que inicie. A veces nos da pena, nos da miedo, pero lo más importante es iniciar con miedo, no pasa nada, ¿verdad? Pues sí. También es gracias a los dos Eliseos, porque les digo lo mismo, porque son los dos que llaman igual.
te digo, como soy igual a la que a veces le digo a Alicia, cuando le digo, con todo respeto, padrino, ¿verdad? Le dice mi mamá, paz. Así es, paz. Sí. Bueno, le invito a sentarse porque pues vamos del otro lado del estudio con las chicas. Oye, que no paran de hablar, esas chicas están tremendas. Les decimos ahorita, ¿verdad? Pero ahí están ellas, bárbaras y bárbaras. Pero, pues, vamos del otro lado del estudio, por ahí. Hola, pues ya estamos aquí. Acá. Hola. Bueno, pues yo estoy anonadada. ¿Cómo están? Yo soy Luz Valdés, pero estoy anonadada. Lo que pasa, ay, es que, espérame, suéltame por acá. Lo que pasa es de que estoy súper sorprendida, Yali, la verdad. Un honor estar contigo, amiguita. Estaba por allá en backstage, porque ya saben que nosotros estamos trabajando desde atrás, pero estoy súper sorprendida porque estoy de nervios, está Eliseo, o sea, yo estoy viéndolo por allá. Ese. Y no dejo de verle el pelo en el pecho, porque ustedes no lo han visto, pero yo ya le vi. ¿Lo viste, Lupita, por allá? Bueno, ahorita Lupita también, ¿qué le pasa a Lupita? Noé, yo no sé, pero ahorita tú ya le sacaste toda a Lupita. Bueno, ¿y tú qué piensas, Yali? Bueno, a mí me encanta de verdad porque nosotros, mi esposo y yo, nos encanta ver películas mexicanas y claro que lo hemos visto en las películas. Entonces, desde allá afuera que me tocó saludarlo, dije yo, nosotros tenemos que tomarnos una foto, así que al final nos va a regalar una foto. Nos va a regalar una foto. Bueno, pues estamos más que sorprendidas. Yo ya quiero mi fotito con esos pelos. No es cierto, Lice. No es cierto. Bueno, entonces, ¿Qué seguimos? ¿Qué estábamos comentando hace un momento? A ver, disculpen que este florero me esté estorbando por aquí. A ver, Yali, dame un segundo. Bueno, estábamos hablando acerca de esta función tan bonita que es la Fundación Edaye. Esta fundación que tiene de verdad que un propósito muy grande con las personas, que es ayudar a gente que están padeciendo cáncer, sea en etapa temprana o en etapa terminal. ¿Qué te parece, amiga? Así es, y hay que apoyar. Compartan para que esto llegue a más vistas y para que ellos tengan esa información y apoyen, claro que sí, un gran proyecto Edaye para gente que tiene cáncer. Si quiere usted aportar un granito de arena, como decimos, siempre tenemos la intención, mas nunca lo hacemos. Entonces, este es el momento de que si usted quiere hacerlo, hágalo. Hágalo y va a ver que va a tener una satisfacción increíble porque no solo está ayudándose usted a hacer una buena obra, sino está ayudando a las demás personas que de verdad en este momento sí lo necesitan. ¿Sí? ¿Qué piensas, Jan? Y sabes que es muy importante el poder ayudar, no nada más como dice Luz, el quedarse con esa intención. El que tú ayudes es algo que aparte de que te va a ayudar a ti también, porque tú no sabes de verdad la satisfacción que va a quedar en tu corazón, una memoria tan bonita que va a quedar, más aparte el ejemplo que le puedes dar a tu familia, a tus hijos, el que vean que tú colaboras con este tipo de obras. Ahora, todas estas personas están pasando por una situación donde están muy vulnerables, eso es lo que a veces las personas no entendemos. Y pensamos que bueno, pues ya están teniendo la atención, ¿verdad? Pero pasan por muchos procesos. Uno de los procesos, el que están pasando, que claro, es el hecho de la enfermedad, pero también la situación emocional. La situación emocional, de verdad, que así como cualquier persona podemos padecer depresión, ansiedad, ellos también la padecen, pero aunado a la enfermedad, esto todavía es mucho más crónico. Entonces, de verdad, los invito a que puedan apoyar. En primero que nada, sigan la página de Edaye,
lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram también, y puedan darle un like para que ustedes estén al pendiente y vean qué tanto es lo que ayuda a esta fundación. Y después, pues también ustedes puedan asistir a estos desayunos que son mensuales. Ahorita va a tocar el 21 de marzo a las 9 de la mañana en el restaurante Don Carlos, pero estén pendientes de su página y ahí encontrarán la dirección. Así es, buen consejo y la verdad que hagámoslo. Bueno, en un momento regresamos, en este momento nos vamos a comerciales y regresamos en un momentito porque tenemos muchísimo más. Soon, the Houston Latin Fest, the festival for all Latinos, showing the unity and diversity of our Hispanic culture. With performances by international and local artists, there will also be crafts and foods from different Latin countries. For more information, visit theofficialhoustonlatinfest.com, facebook.com/HoustonLatinFest, the Houston Latin Fest. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia, asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Soon, the Houston Latin Fest, the festival for all Latinos, showing the unity and diversity of our Hispanic culture. With performances by international and local artists, there will also be crafts and foods from different Latin countries. For more information, visit theofficialhoustonlatinfest.com, facebook.com/HoustonLatinFest, the Houston Latin Fest. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia, asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Thank you.
coming soon. The Houston Latin Fest, the festival for all Latinos, showing the unity and diversity of our Hispanic culture. With performances by international and local artists, there will also be crafts and foods from different Latin countries. For more information, visit theofficialhoustonlatinfest.com, facebook.com/HoustonLatinFest, the Houston Latin Fest. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Soon, the Houston Latin Fest, the festival for all Latinos, showing the unity and diversity of our Hispanic culture, with performances by international... ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué es lo que tiene? Ni idea. Ni idea, pero yo estoy más que feliz porque la verdad me tiene bien complacida. Lupita, Lupita, te adoro. ¡Qué ricura! ¿Sí o no? A ver, ¿ya le probaron? Ay, aquí está, vean esto. Le probaron, miren las margaritas de Lupita, las gelatinas de Lupita. Pero bueno, le vamos a dar, pero bien duro, ¿eh? Viene bien cargaditas, ¿eh? Viene tequila. Esta viene de ron. ¿La tuya, ministro? Margarita con tequila. Esta tiene tequila. ¿Y la de Yali? Margarita con tequila igualmente. Ay, oye, a ver cómo terminamos este show. Yo no sé, pero pues Noé tiene que saber pues para qué me la pone Lupita, ¿verdad? Pero miren qué hermosura, ¿eh? Bueno, pero vamos a estar aquí probando y saboreando estas delicias que tiene Lupita. Y yo no sé qué le va a pasar a Lupita, pero yo sí sé lo que me va a pasar a mí con este ron, ¿eh? Yo sí sé, ya ustedes lo van a ver después de este momento, ¿eh? Bueno, siempre le he dicho a Yali que la gente se acerca a ella y dice, bueno, es una psicóloga. Y Yali contesta, soy psicóloga cognitiva. Bueno, pero ¿qué es una psicóloga cognitiva? ¿Qué diferencia tiene una psicóloga de una psicóloga cognitiva? Así que queremos que Yali en este momento nos hable acerca de su profesión, porque como lo hemos dicho anteriormente, apoya a la Fundación Edalle Hub and Love Foundation. Yali, por favor, háblanos un poquito de lo que tú haces, de lo que significa ser una psicóloga cognitiva. ¿Cómo apoyarías tú? ¿Cuál es la diferencia, Yali, de llamarte psicóloga a, como tú te dices, soy psicóloga cognitiva? Háblanos porque yo sé que nuestra audiencia quiere saber al respecto. Bueno, pues voy a explicar esto porque sí, definitivamente hay a veces un tipo de confusión. Pero bueno, en este momento están esperándonos del otro lado, así que ahorita voy a regresar y les voy a explicar con todo y detalles qué significa esto. Así que, Noé, te vemos del otro lado. ¡Ay, caramba! ¡Ea! Gracias. Me agarraron con las manos en la gelatina. Gracias, Jenny Blanco, Luz Angélica Valdés y
maestro Ángela María Hernández, que están del otro lado del estudio disfrutando de esas gelatinas riquísimas de Lupita Vargas. ¿Qué le pasa a Lupita? Y aquí tenemos algo delicioso que nada más con verlo, la verdad, ya se me está haciendo agua la boca. Las chicas están disfrutando de eso. Lupita, cuéntanos un poquito de, pues, de esta obra de arte. Muchas gracias. Por lo más, en la familia, vengo de familia panadera, por decirlo así, pero como ya hay mucha competencia y toda mi familia, la mayoría pan, yo me fui más a, casi más lo mío, más como gelatinas, 100% más, porque mi abuelita era diabética, al descanse, y nunca se podía comer una gelatina porque estaban muy dulces. Entonces lo mío fue que buscar un tipo de gelatina que no estuviera tan, tan dulce, y normalmente porque siempre te encuentras amigas, ay, no, no quiero un dulce, que por eso ya dieta. Entonces, para que... Como yo. Ajá. Algo así. Entonces, yo trato de que no me queden dulces, y luego se me ocurrió después, mi tía, como que me empezó una, así, a pedirme con, oh, no puedes hacer con un tarrito pique, y este que el otro, y fui allí, pero no puedes poner tampoco exagerado, porque no va a cuajar, no va a eso, no va el otro, y eso no es sal. No. No. A ver, a ver. ¿Qué? Es azúcar. Ya, pero sí para que se mire como sal. Chicas, ¿les gusta? Deliciosos. Ay, Noé, ya estaba yo, pero bien, ya estoy bien entrada, Noé, no me interrumpas, No me interrumpas porque este rol está delicioso, ¿verdad, Yali? Ángela. Bueno, pues yo ya voy más de la mitad, así que si ustedes no le afanan, voy a seguir con el de ustedes en este momento, porque esto es delicioso, ese emprendimiento y esa idea, ya me lo imaginé en una celebración de quinceañera, en la mesa de los postres, los dulces, con una decoración especial. Así que, Lupita, este emprendimiento está muy acorde y muy a las necesidades en los eventos como quinceañeras, sweet 16, bodas, aniversarios, con una presentación muy bonita. Así que te doy esa idea. Y yo definitivamente, esto está delicioso. De verdad que yo lo vi y tiene toda la pinta de una margarita, pero les puedo decir que tiene un sabor muy, muy rico. La consistencia es exactamente de una gelatina normal, pero el sabor definitivamente es diferente. Así que ahora pues vamos del otro lado del estudio con Noé para que nos diga a ver cómo va con la margarita. ¡Ay, me agarraron con las manos en la gelatina! Me dice Lupita que esto es hawaiana, pero está riquísimo, miren. ¡Ah! ¿Cómo yo lo disfruto? Las chicas también estaban disfrutando por allá. Ellas no se pierden de nada. Y Lupita Vargas, pues bueno, este emprendimiento que es muy, muy importante y además que lo lleva para, pues para todos los eventos, ¿no? Porque, no, pero usted ya dice que hasta lo imita, pero eso es bueno, porque entonces, si es fan de Hueso Colorado, lo imita y además tiene muchísimo talento usted, Lupita. ¿Cómo no? Pues mira, este emprendimiento de las gelatinas que están riquísimas. Y recuerden, ahí enseguida en redes sociales, Lupita, Lupita Vargas, ¿o qué le pasa a Lupita? Gelatinas, su teléfono, Lupita. Mi teléfono, ahí está, en el logotipo, en la página. Ah, bueno, ahí en el Facebook, ¿en qué le pasa a Lupita? Ajá. Ahí está toda la información. Es el 281-818-9092. A ver, más sexy, a ver. 818, a ver, sexy. Es 281-818-9092. Ah, pero véngase a la cámara dígalo, cerquita, venga. Venga para la cámara, sí, bien sexy. Hágalo sexy. Sexy, hágalo sexy. Cómase la cámara aquí.
Cuídate. Ahí mero, hágalo bien sexy. ¡Eso, Lupita! ¡Aplausos! ¡Ay, Lupita! ¡Qué raro! ¡Están deliciosas! Mira, yo ya llevo la mitad, la verdad. Están de cama. ¿Cómo? Y las rojas son de margarita con tequila. Oh. Y trago para despedidas solteras o solteros. ¡Guau! Wow. Yo estaba viendo su página, Lupita, que tenía unas galletas minas exóticas. ¡Ah, gelatinas exóticas! Sí. Oh. Es que también hace, o sea, de la forma que tú quieras, ella hace la gelatina. Entonces el Día del Amor y la Amistad hizo unas formas medias, como de acá para la pareja, ¿verdad? Usted sabe, psicóloga, esas partes en las cuales pues la pareja, ¿verdad? Para reanimar el amor. Ajá, y para despedidas solteras, donde allá, como te dicen, ¿eh? Y para tu papá. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, no lo vi! Sí, sí. ¿Qué le decía a su hijo, Lupita? Nada, nomás se quedaba y luego lo más decía, ¡pum! Y luego me lo pidieron, dice, ¡ok! O sea, ¿qué puedo decirle? ¿Me entiendes? O sea, él entiende, entendía, ¿me entiendes? Y mis hijos siempre han tenido un poquito de complicación, pero sí me la han quedado de nuevo. Con ellas también, ¿verdad? Porque tú eres hombre y mujer, pero al final de cuentas, siempre se lo que te piden, que por eso yo lo hice. Pero más que nada, pastel, ¿eh?
No de Noé, a él sí manosealo. A mí mándame el pastel, ¿sí? Que no lo mande para acá, porque trae... No importa que me manosees, el pastel no, dice. No importa, ese Manuel manosealo por todos lados, pero el pastel déjamelo intacto, que aquí nosotros acabamos yo con quiero. Él, ¿verdad? Bueno, yo se los advertí y yo ya terminé. Así que, ¿y aquí siento, Charlie, a lo que sigue. ¿Le yo gustó? Les advertí, me encantó. Charlie, perdiste, yo ya terminé. Yo les advertí que si no lo comían rápido, yo terminaba y les iba a quitar el suyo. Ministra, no, tranquila, acá tenemos más, no se lo quita ya ni. No, pero es que cuando vayamos a repartir, no va a alcanzar. ¿Cómo ves, Lupita? No, pues está bien para mí. Ok. Pero mamá no van a salir a gatas, dice Lupita. No, estamos bromeando aquí, pero la verdad, Lupita, felicitaciones. Me lo saboreé, está exquisito y me imagino que tú también puedes usar la gelatina color amarillo y otros colores, ¿verdad? Imagínate una mesa con colores variados como si fuera un arco iris. Yo ya me la imaginé, Lupita. Olvídate de la mesa, a mí que me traiga gelatina con piquete, porque yo ya me emocioné. A los amigos sí, le gusta el piquete, Liceo. Bien piquete, ¿eh? No, pero están deliciosos, la verdad. De verdad, Lupita, no te vayas, Lupita. Bueno, Eliseo, tú tampoco, ¿verdad? Pero ¿qué traes, Eliseo? ¿Qué nos trajiste? Pero Lupita nos trajo gelatinas. Yo creo que nos traes mucho, ¿eh? Yo les traje a Lupita. Bueno, pues estamos bien. Y Lupita nos trajo las gelatinas y el pastel, que yo ya quiero probar ese pastel también. Dice Lupita que ¿qué les pareció de piquete? ¿Está muy cargado? ¿Está más o menos? ¿Qué tal? Pues nada más uno que nos dé vueltas, ¿eh? No importa, yo no sé mucho de piquete, pero tú sí sabes, tú eres la experta y tú nos puedes decir cuál es el más suave, cuál es el más fuerte. Estas rojitas fueron de tequila, por eso la ministra dijo, está muy buena, pero no sintió el tequila, pero sí te pega, ¿eh? No, sí. Bueno, yo hasta el momento no lo siento y creo que no lo voy a sentir, así que me lo voy a repetir. Porque el sabor es exquisito. Así que, gracias Lupita, maravilloso emprendimiento, en serio, maravilloso emprendimiento. Y creo que es muy comercial, creo que puede ser muy requerido realmente en las fiestas para quinceañeras y sweet 16. Así que muy recomendable a todas las personas que se van a conectar con este programa. Si tiene usted una quinceañera próximamente, yo con todo gusto les oficio su ceremonia de bendición y puede contratar a Lupita para que les haga sus gelatinas deliciosas. Bueno, vamos ahora con Noé hacia la otra área del estudio. ¡Ay, ya me moché la cabeza! Gracias, ministro Ángela. Bueno, estamos de este lado porque yo les quería mostrar, recuerden que tenemos un festival, el Houston Latin Fest, el festival de todos los latinos, que pues ya se aproxima este 23 de abril 2023, a partir de la 1 de la tarde, chicos y chicas, y yo traigo boletos gratis para que se vaya con su amigo, su amiga, su novio, su novia, su amante, su fiel hermana, su vecino, su vecina. Quien quiera llevarse, es más, si quiere invitarme a mí, a Los Angélica, a Yali, a la ministra, pues invítenlas, hombre, para que vayan a este festival. Tengo boletos gratis, solamente ponme en el mensaje. Quiero los boletos, regálame un like y comparte el en vivo. Y así de fácil, los boletos son para ti. Houston Latin Fest, el festival de todos los latinos. Y recuerden que pueden pasar a traerlos en el Instagram también, si gustan. 3930 North Main, Houston, Texas, 77009. Así es, Eliseo, muchísimas gracias, ya saben, vamos a dejarle a Eliseo Flores boletos para que acudan allá, porque él está un poquito en el área norte, y pues acá estamos un poquito en el área este, para que estén en todos lados. Así es. Cuéntanos, Eliseo, entonces, ¿qué más nos traes aparte de Lupita? Traemos muchas sorpresas, principalmente a ti, ¿no? ¿Yo? Sí, claro. Ahora, ¿yo qué hice? ¿Me porté mal o qué? No, al contrario, te portaste muy bien. Y acuérdate que cada persona que se porta bien tiene su recompensa. No, ahorita bien, Lupita, ahorita bien. Ah, ya, ¿para otra gelatina o qué? No. ¿Para ponerme animado? No, no es. Tenemos un reconocimiento. ¡Ándale! En primer lugar, por haber estado en Premier conduciendo el programa que me encantó. Gracias.
verdad, para mí eres lo máximo porque eres una muy buena persona. Gracias, Eliseo. Te traemos un reconocimiento. Dios mío. ¿Me tapo los ojos? Sí. ¿Me tapo los ojos? ¿Es sorpresa? ¿Hablo? ¿Cierro? Lupita, por favor. ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Ya casi. ¿Puedo tocar? Ah, no, 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 no. Mira, ese reconocimiento no es... ¿Ya vos? Ah, sí, ya. Ese reconocimiento es por haber estado en la premiere de la película como conductor. Espero te guste. Gracias, y muy, muy bonito. Dice, ¿lo puedo leer? Sí, claro. Dice, producciones Eliseo Flores otorga el presente reconocimiento a Nueva Roma como conductor en la premiere de la película El Regreso de Pedro Cancino. Ándale, muchas gracias, Eliseo, gracias. ¡Bravo! ¿Cómo? ¿Qué hay? ¿Tapo los ojos? Porque yo soy así como cuando veo las inyecciones. No, aquí está, mira. Lo puedes abrir tú y puedes... ¡Ahí se me cayó! Puedes sacarlo si quieres, sí. Y leer lo que es. A ver... ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! Vamos a poner allá la cámara. ¡Ay, se me cayó! ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! Por este lado vamos a mostrarle a la cámara. Dice, producciones, Eliseo Flores entrega este reconocimiento a Noé Roma por su trayectoria como locutor, su humildad, sencillez y conductor de televisión. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Gracias. Lupita también. Otra gelatina con piquete. Sí, pero más grande. ¿Más grande la gelatina? Sin la gelatina. Sin la gelatina, más piquete. Entonces sí me va a gustar. Ay, Lupita, respóntanos. Unos pedazos de gelatina. Ay, ¿de piquete o sin piquete? Pues como tú lo quieras mirar, pero... Ahí viene mi copiado. Ay, Dios mío, a ver. Agarra el micrófono. Ay, luego le pone el barrio, todavía me hace emoción. Ay, qué bonito, mira, de este lado. Qué emoción, como que si te hubieran mandado un pedazo de ti. ¿Un pedazo de mí? Si lo haces así como, si vieras yo como un morí cuando a mí me dieron algo. Qué moriste. Es que yo, Lupita, estoy emocionado, te digo, no puede ser. Y, o sea, está bien bonito. Fíjate, pero ahora no le puse la L, no le puse como él. ¿No? Ahora le puso el acento. ¡Ah! Está muy bonito. Mira, gracias. Pero Lupita, dice, Lupita Vargas entrega reconocimiento. Ay, que está temblando, no sabes. Dice, Lupita Vargas entrega reconocimiento a Noé Roma, actor, locutor, conductor, productor y empresario con una gran trayectoria artística dentro del cine, radio y televisión. Houston, Texas. ¡Bravo! Ah, bueno, estamos en vivo, está bien, adelante. Vamos a checar, déjenme empezar un poquito aquí porque voy a colocar esto de este lado. Así es, déjenme colocar este lado porque si no se me quiebra esto. Bueno, no, ¿y qué tal si lo quiero agarrar? Mejor me lo quiero. Por aquí para seguirlo presumiendo. Gracias, Lupita. Ay, qué bonito. Gracias. Es para la gente cuando quiero yo a alguien y los estimo de verdad. Y cuando son humildes y sencillos, me llegan. Los estimo y me los aprecio mucho. Me llegan. Gracias. Pero yo también estoy contenta. Sí, y usted siempre está contento y feliz, igual que yo y todas mis compañeras. Cuéntenos un poquito, a ver. Mira, porque no le ayudo. Uno lo tengo ahorita con mis cosas en stores. Es un nombre.
pues ya no le cabe. No, 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 es porque nos mudamos, no nuevo. Este me lo dieron en diciembre. Ay, bueno, el primero me lo dieron en la capa de final de la semana con el productor número uno, Eliseo Flores, mi modelo, pues. Este me dio el de la capa de vida allá en Monterrey. Wow, para mí fue una emoción porque yo no participé en la película, pero como fui a darle un reconocimiento, él me dio también uno, ¿me entiendes? Sí. Y este me lo dio la señora Marichu, de donde participamos en un video. Pero esto fue lo más bonito. A pesar de que estaba llorando por una semana, por todo, mira lo que me dio por el pedacito. Aunque alguien dijo que no más por estar parada, pero no. Pero mira, lo presumo. Producciones. Sí, señor Camargos. Si te pinta, rasca. Eso. Eso, fuerte abrazo. Denle un abrazote y un aplauso tan fuerte. Un abracito por ahí, no están muy secos, ¿eh? Abrazo, abrazo, abrazo. Vamos a invitar, Lupita, vamos a invitar a que vengan acá las chicas al escenario de una vez a hacer bola para, oye, pues, ¿cómo no? La trampa tendida, la venganza de Pedro Cantino, ¿cómo ves? No, pues, excelente, y ahora sí que me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. Es porque, si no, te dicen que vos no me gustan nada, pues, y algo especial, pues, para que él me lo haya dado, para mí fue una emoción muy bonita. Se lo pone. Pues, de... Venga, chicas, acomódense aquí, háganos aquí, cobachita, como decimos en México, ¿verdad? Dice Eliseo Flores, hace entrega de este reconocimiento a Lupita Vargas por su gran amistad y como actriz de la película Trampa Tendida, La Venganza de Pedro Cantino, en Houston, Texas, ¿cómo no? 2023. Y luego ya, Eliseo Martínez. Y fui también una de las privilegiadas de escoger este en especial, esto especial porque, pues, pues mira, como con mira, ese sí, excelente. Que si fuera Dios. ¿Cuál micro que se pone el micrófono? Sí, así, muy bonito, mira, mira. No, hombre, ya estuvo que todas se van a impactar. Todas se van a impactar. Porque imagínate recibirlo de, por, para empezar, del señor Eliseo Flores, no, claro. El productor, el número uno del cine mexicano. Eso. Modelo. Y luego, buen amigo, sencillo, humilde, sí. Pero recibido de sus manos. Lloré ese día porque no hubo chance para una foto. Pero... Ah, no, no, Lupita, llore, llore otra vez. No, ya, sí, llore, Lupita, llore. Se me van a caer las pestañas. Que llore de nuevo. Mira, mira, mira. Dice, alguien dijo, ay, nomás, por, ¿a poco esa actriz por salir en un parada nomás? Pues sí, mira, mira. Tres. Y díganle, estoy en el Rebane Show. Ya, y estoy con Noel aquí. Ah, Noel. Usted dijo que no me iba a decir Noel. Ah, es que se me queda, pues. Mira, no se te olvide que como dice el actor productor, soy actriz. Claro, ya la vi, ya la miré. Entonces, pues, estoy, ¿verdad? A ver, ¿y no te pusieron Noel? A ver, déjame cerciorarte. Lupita Vargas. No le pusiste, ¿verdad? Lupita Vargas. Ah, Lupita, Vargas. Está muy bien, Lupita, sí. Muy bien. Pero lo más, lo bueno, y que escogieron la misma foto, algo tiene esa foto, mira, algo tiene Noel. Ah, mira, ahora sí te dije Noel. Mira, algo tiene. ¿Ves? Mira, algo tiene porque es la misma foto, la misma changa que está aquí. Ay. Mira, ¿ves? Mira. ¿Esa es la que les gusta? No, tal vez. Talentosa. Y tengo el cuarto, pero algún día traeré el cuarto, ¿verdad? Porque ¿tiene el cuarto? ¿Pero para qué queremos el cuarto ahorita, el Lupita? Cuarto. ¡Ah! El cuarto no, pero espero en Dios que, si no es para este año, para el que viene, tendré el de... ¿Qué le pasa a Lupita a las gelatinas? ¡Ay! Y allí no es porque esté parada, es por la friega que me voy a llevar haciendo gelatinas. Pero va a ver, próximamente va a regresar aquí y pues vamos a darle por ahí algo aquí por vendré, sus no, gelatinas. Digo, ¿te gustó tu reconocimiento? Sí, me encantó, pero es que pues, las manos ya no me llaman. Ya. Pues ya no le caben, a ver, no, te ayudamos. Ahí está, gracias. Así es, yo también les voy a decir a... No, la verdad, yo quiero agradecer ampliamente pues a Eliseo Flores por la oportunidad de dejarme conducir este evento tan bonito, la gran premier. Y no, pues muchísimas gracias. Era una persona muy humilde, trabajadora, del pueblo para el pueblo. Y eso es lo más importante, Eliseo. Gracias, Noel, lo mismo pienso de ti. Por eso me caes bien, porque tenemos un parecido en ese sentido de que
no nos creemos más que nadie, muchos lo hacen. Y pues de verdad que mi amistad es sincera y es para siempre. Gracias, Eliseo. Muchas gracias. Y aquí con estas bellas damas, imagínense el adorno de esta noche. El adorno, te adornamos. Sí, porque estamos Oye, pero yo quiero. Yo quiero saber, Eliseo, ya sabes que yo siempre interrumpo y soy bien metiche. Sí, ya me di cuenta, pero dame un segundo porque quiero agradecer a Lupita. Ah, claro que sí, Lupita. También quiero agradecer a Lupita Vargas, pues, por este reconocimiento tan bonito, Lupita, porque, pues, realmente tenemos poco tiempo de conocernos y conectamos desde la primera vez que llegaste al estudio hace 2 semanas, que me pusiste Noel, no importa, pero fue algo muy bonito. Yo te dije, a mí me cae bien ella me cae bien su chispa. Y aquí estás, y mira lo que has logrado. Y vas a hacer más cosas y con tu emprendimiento vas a hacer muchísimas más. Y gracias por este reconocimiento también muy hermoso, muy bonito, porque no cualquiera hace esto, por no frente. Cualquiera se toma el tiempo de dedicarle un agradecimiento a alguien más. Y eso está en mi corazón y Lupita, pues muchas gracias. Okay, muchas te quiero gracias. Mucho. Igualmente. Espero que gracias. Y muchas gracias también al actor, el señor Eliseo Flores, y gracias. ¿Y qué piensa de mí? Yo sé que soy media bruta, pero ¿qué piensa de mí? ¿Y qué piensa que dicen que nomás por salir parada? No, Lupita, es muy buena onda. Y como dijo anteriormente, para hacer un papel, una película no es completa si no está ese, como muchos les dicen, extra. La película tiene que ser de 1 hora y media y bueno. Pues sí. En un momento regresamos, nos vamos a comerciales contigo, Noé. Disculpa que te interrumpa, pero regresamos y nos vamos a ahorita unos comerciales y regresamos contigo. Coming soon, the Houston Latin Fest, the festival for all Latinos, showing the unity and diversity of our Hispanic culture, with performances by international and local artists. There will also be crafts and foods from different Latin countries. For more information, visit theofficialhoustonlatinfest.com, facebook.com/HoustonLatinFest, the Houston Latin Fest. ¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia, asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Soon, the Houston Latin Fest, the festival for all Latinos, showing the unity and diversity of our Hispanic culture, with performances by international and local artists. There will also be crafts and foods from different Latin countries. For more information, visit theofficialhoustonlatinfest.com, facebook.com/HoustonLatinFest, the Houston Latin Fest.
¿Sabía usted que como la ven, la tratan? Es cierto, las personas generan una primera impresión en los primeros segundos de haberla conocido en persona. Y sí, es cierto, la primera impresión jamás se olvida. Luz Angélica Valdés es una asesora de imagen de primer nivel, con más de 15 años de experiencia, asegurando la imagen de múltiples profesionales de la televisión y constantemente es llamada por medios de comunicación aquí en Houston para asegurar que su talento luce impecable. Además, Luz Angélica Valdés es experta en pasarelas de modelaje y encargada de la imagen de las modelos, su maquillaje y su preparación antes de las sesiones fotográficas. Toda esa experiencia, conocimiento y buen gusto pueden ser ahora parte de su imagen, de su primera impresión, de su forma de ser. Llámela al 713-307-5818. Coming soon, the Houston Latin Fest, the festival for all Latinos, showing the unity and diversity of our Hispanic culture, with performances by international and local artists. There will also be crafts and foods from different Latin countries. For more information, visit theofficialhoustonlatinfest.com, facebook.com/HoustonLatinFest, the Houston Latin Fest. Coming soon, the Houston Latin Fest, the fest. Ya estamos leyendo todos los comentarios que tenemos y ahorita les vamos a contestar todas las preguntas que le hagan a Liceo y aquí a nuestra amiguita Lupita, por supuesto. Y pues alguna cosa que quieras agregar, Eliseo. No, pues estoy muy contento aquí en este programa, la verdad es un gran programa y estoy entre gente que tiene muy buena vibra. Me siento muy bien estar con todos ustedes, con Noé, con todos ustedes, la verdad me la he pasado súper bien. Y para nosotros estamos de gala porque realmente estamos, yo estoy fascinada por tu pelo, ¿eh? Yo no sé si lo han visto en todas las películas. Pero tiene una personalidad. Vengo por aquí, ministra, acompáñame por acá. Así de este lado. Pero a ver, chicas, ¿algo que quieran agregar? Acérquese a Yali, acá. Ay, bueno, ya volví ahora sí, porque ay, eso allá, luz, ay, no. Corriendo, pero pues es que yo, la verdad, corriendo porque yo iba por el pastel. Oh, te lo quieres comer tú solo. Obvio. Estás a dieta. Ya no. Ah, bueno, entonces rompe la dieta. Obvio. También hago gelatinas de Herbalife. ¿De qué? Herbalife. ¿O en serio? Con colágeno, para que si te quieres estirar. ¡Ah! Después no traigo todos los ojos así todos. De mis amigas no vas a estar hablando, Lupita. Que el colágeno, pues es más mejor que vayas allá con un cirujano que luego te va a dejar un virolo, ¿verdad? También hago gelatinas de esas. ¡Qué rico! ¿Cómo ves, Yali? Me encanta la idea, qué mejor que si, bueno, vamos a disfrutar de una rica gelatina y también con un buen beneficio. ¡Claro, ministra! Bueno, me encantó eso del colágeno. ¡Ay, caramba! Me encantó eso de natural, porque yo voto por lo natural siempre. Así que gracias, Lupita, por lo que haces y felicidades por tu emprendimiento. Sobre todo, les estaba escuchando hace un rato. Son una comunidad de actores, productores, directores de televisión y cine, ¿verdad? Así es. Es muy importante en este medio
realmente la solidaridad y la unión. Y yo he aprendido que al que tiene honra hay que dársela. Y que debemos respetar la honra que cada uno tiene. En estos días hablaba acerca del brillar e iluminar. Son dos palabras diferentes, parecen sinónimas, pero no lo son. Cuando tú quieres brillar, puedes pasar por encima de toda la gente. Pero cuando tú decides iluminar, esta es una acción totalmente diferente. La persona que decide iluminar no necesita quitarle méritos a nadie. Entonces, mi propuesta realmente es que nos convirtamos en personas que iluminamos a las otras y no que solamente queremos brillar por encima de todas. Bueno, yo siempre he dicho que honor a quien honor merece. Y yo siempre he tratado de colaborar en eventos a beneficio de cualquier persona, porque siempre he dicho que nunca podemos decir que nosotros nos vamos a estar en ese papel, porque estamos en la báscula de que podemos estar arriba y abajo. Así es que de mi parte debemos estar unidos y estar cuando se necesitan. Así debe ser. Así debe de ser, claro que sí. Y eso es muy muy importante hoy en día, siempre esa parte que dijo la ministra, por ahí Eliseo también, pues para seguir avanzando, ¿no? Y por ahí escuché algo el fin de semana que decía, aquí no construimos castillos de arena, aquí sí construimos cosas. Así es. Y bueno, ya casi por despedirme voy a atravesar tantito, porque pues yo quiero que despidamos, pero con los reconocimientos de Lupita, con el que me dio Lupita, y eso sería muy muy bonito, ¿no? Ah, ya para... te presumo el mío. Ah, sí, claro. Pero me robaste uno. ¿Cuál? Yo no le robé ninguno, Lupita. Sí, el que traías en la mano. ¿Ah, sí? Sí, ya te lo quieres clavar. Dice mañana. Lupita, no dice claro. Mario. ¿Dónde está el otro? Ah, bueno. Sí, yo ando por acá porque eso está bien padre. A mí me gusta andar en todos lados, ya saben, chicas. Y además quiero comentarles próximamente que... A ver, de este lado... A ver, los Angélicas se van para allá porque se quiso sordear. Y pues, a ver, de este lado. A ver, de este lado, chicas. Bueno, entonces por acá venimos de este lado. A ver, ¿por dónde? Así. Bueno, vamos a terminar este programa pues despidiendo. El programa pues con unas palabras ahí muy bonitas. Yali Blanco, ahí el micrófono. Bueno, primero que nada, yo quiero agradecer de verdad a Lupita por estas gelatinas tan ricas que nos trajo, de verdad que yo sí que me la disfruté. También aparte, pues haber tenido el honor, ¿verdad?, de haber conocido aquí al señor Eliseo, que bueno, como dije anteriormente, nosotros hemos visto películas porque nos encanta, mi esposo y a mí, ver películas mexicanas y de verdad que nos gusta. Pero aparte, pues bueno, también decirles a todos que muchísimas gracias por siempre estar pendientes de este show que aparte de divertirlos, también tratamos de alguna manera en tratar de informarles, de dejarles saber que, por ejemplo, como Lupita, hay personas, ¿verdad?, que tienen sus emprendimientos, en que ustedes puedan apoyarlos, puedan apoyarnos a nosotros también, que proveemos algún tipo de servicio y que, bueno, siempre estamos aquí para todos ustedes. Gracias, Charlie, eso es muy, muy bonito. Y bueno, pues, ¿quién ministra, Eliseo? ¿Quién primero? Bueno, yo quiero darle las gracias a Noé, principalmente, por esta invitación, a Lupita por todo lo que hace. Felicidades, las gelatinas muy ricas y todos los postres que me he probado de diferentes sabores. Y pues, la ministra, todos bienvenidos y gracias por convivir. Son un amor. Gracias, Eliseo, muy bonitas tus palabras y bueno... Esto, pues realmente para mí es algo muy bonito que no me lo esperaba. Y yo digo, bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Y aquí está la muestra. O sea, sin pedir nada, sin nada, aquí está. Y eso es lo muy bonito, ¿no? Y lo más bonito es que te acobija la gente que te quiere, que está aquí. Tenemos que ser más humildes. Humildad no significa el hecho de que no identifiquemos nuestros dones y talentos y los desarrollemos. Humildad significa el hecho de que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, tampoco un concepto más bajo que el que debemos tener. Y la Biblia habla acerca de eso, que no debemos tener un concepto más alto
que el que debemos tener, pero también no debemos tener un concepto más bajo que el que nos corresponde. Así que si en nuestra comunidad tomamos la decisión de ser humildes, de apoyarnos, de solidarizarnos, de aplaudir cuando alguien es reconocido, de abrazar cuando alguien triunfa, tú ya triunfaste por dentro, porque tú solamente puedes dar lo que tú eres, lo que tú tienes. Y cuando aprendemos realmente a celebrar los triunfos de otros, en ese momento somos personas grandes. Así que yo me gozo de todos tus reconocimientos. Yo también, Lupita. Me pararía en primera fila a felicitarte por cada uno de los reconocimientos tuyos, porque como tú eres única, Eliseo es único, Noé es único, Yali es única, yo soy única. Y como personas únicas, creadas con un diseño único, no necesitamos competir con nadie y no tenemos competencia porque nuestro diseño es único. Así que si en nuestra comunidad aprendemos esto, vamos a celebrar. Vamos a celebrar los triunfos los unos de los otros, vamos a podernos apoyar unos a otros y de verdad, que vamos a poder ser más felices y vamos a salir adelante todos. Qué bonitas palabras y muy ciertas, la verdad. Gracias. Gracias, ministra. Y sería muy bonito, paréntesis, nada más también comentar por ahí, en las primeras futuras, sería muy bonito, bueno, la ministra abre por ahí también los, bueno, ya lo voy a contactar con ella, pero está muy bonito, la gente ya sabe, no tengo que mencionarlo, la ministra por ahí abriendo las premiers también, obviamente, para bendecir el inicio, ¿no? Está muy, muy bonito, Elisa. A sus órdenes, con mucho gusto. Y, ay, Lupita, cuéntenos, Lupita, ya casi nos vamos. Así que la micrófono para que no se muchas gracias, Noel, por invitarme. No. Otra dijo Noel. Me encanta, dígame Noel usted. Usted tiene autorizado decirme Noel. Ah, bueno. Muchas gracias. También para que todos sepan, nomás que no hubo tiempo, aquí el señor, el actor Eliseo, también recibió sus dos reconocimientos de parte mía, uno de la película y otro de Pedro Cancino. Ay, caramba. Y el pionero también allá de la película también recibió también, nomás que pues, ¿verdad? No hubo chance de fotos, pues él no trajo uno, ¿verdad? Pero muchas gracias a él por ser, aparte de mi actor favorito, ¿verdad? Pues también, mi amigo, mi padrino doble, ¿verdad? Que no me ha dado la patada, pero que me... Ah, Hugo, ¿que te la dé aquí? ¿Cómo ves? Pues sí, nomás que no me quiebre. Sí, y muchas gracias. También para que sepas que no nomás hago gelatinas, y ese también pregúntale a él, también parte de comida, cociné también ese día. El sábado también cociné. Una amplia variedad. Para solamente la buena causa, porque yo viví eso en carne propia, a mi hijo. Entonces a mí todo lo que se diga de cáncer a mí me llega, pero las cosas bien, o sea, aportar bien, y porque con eso no se juega y es una buena, y a mí todo, como te digo, todo lo que es cáncer, a mí dime, si tú necesitas una gelatina para una causa, Tomás, avísame con tiempo y aquí estoy yo presente, sea lo que sea, ¿me entiendes? Para mí no hay que quitar de tiempo ni tampoco cobrar, porque eso lo haría de corazón. Y qué pues lindo. Qué bueno que les gustó la comida en la premier, porque nos pidieron, sí. Y dos bandejas que, bueno, yo no agarré puntos, pero no importa. Lo hice de corazón y lo vuelvo a hacer de corazón. Muchas gracias por haberme invitado aquí. Disculpa que no, si no sé hablar bien, pero es que no, es mi primera entrevista. Espero no sea la única. Ah, pues le vamos a dar muchas patadas hoy. Pero cuando me invites, cuando me invites, pues invítame al lado del padrino, ¿verdad? Bueno, pues a ver, ya me voy a ir acostumbrando, ¿verdad? Desde pues es que como te digo, él da tanta confianza que a veces se te olvida que es el padrino, ¿me entiendes? Sí. Pero lo que me gusta de él, que no te malpasa, te da de beber, te da de comer, y no cobra. Ay, qué lindo, no, yo quiero un padrino así. No, pero sí es muy buen amigo. Es bien sencillo y humilde, ¿verdad? Y pues tiene un corazón bien más grandote que lo que trae ahí en el pecho. Sí, no, es verdad. Y no es por ser la misma, es que así lo fui conociendo y pues así me ganó en las películas. Sí, sí. Así es. Y saludos, Timotea, que te recuperes porque no viniste, pero mira, Timotea, algún día voy a tener mi mesa llena como la que te miré el fin de semana. Mira, qué padre. ¿Qué le pasa a Lupita y otra ahí con el padrino acá? Sí. Claro que sí. Pero no me ha dado mis patadas, nomás he comido mis gelatinas, mis pasteles. Yo le tengo algo, a ver si ahí producción me puede pasar algo que está allá atrás. Otro reconocimiento. Para qué le pasa a Lupita, ahí por favor, ahí está eso, muy bien. Yo creo que, pues, no sé si lo saque de una vez o algo. Qué cosa.
Que lo saque, ¿verdad? A ver. Ahí, por favor, le ayudamos. No es tequila, ¿verdad? Pues no sabemos si ya tiene piquete o no. Ya, y eso que no es tequila. Algo para que le pasa a Lupita. Ay, no, qué bonito. Si con los reconocimientos me casi me linchan. Casi me linchan. Ay, wow. Ay, mira, como dice Nunca Marco, si te pica, rasca. Enséñalo ya. Enséñalo a la cámara ya abajo. Ay, eso. Oh, ahí está. Mira, gracias a Liceo Martínez, él fue el que me hizo mi logotipo. Y el que le pasa a Lupita a un amigo, y como dijo él, tengo un buen maestro, solo que nomás que me enseñe bien y aprenda. Y estoy aprendiendo para saber manejar mis redes sociales, porque ya sabes que, pues, hay que dar un poquito de ejemplo. Soy bocona, pero sé dónde y cuándo. Y y en las redes sociales no me gusta andar peleando. Prefiero bloquear para no entrar en ¿cómo se dice? En conflictos o controversias. Y como tengo al maestro acá atrás, como dijo un amigo, tengo un maestro acá atrás, miren, pero, ay, nos cogió la foto de que tanto se hizo, ha hecho famosa. ¿Qué le pasa a Lupita? Mira, gracias, Eliseo Martínez, te quedó espectacular, gracias a aquí al padrino Eliseo Flores. Mire, Eliseo Flores, mire. Ay, no, me van a odiar. Está emocionada. Bueno, ese es un obsequio de la producción de Roma TV Houston. Ay, para ustedes. Esta foto fue de la premier de La Trampa Tendida en Monterrey. Mira, gracias. De nada, de nada. Oh. Eso. Bueno, y... Ay, ¿de una vez se la da aquí o qué? Aviéntese la usa, a ver, póngase, acomódase para que le dé la patadita aquí, en vivo y a todo, a todo ver, en el rebanes show. ¿De sí, de todos, le vamos a dar de todos. También del pionero, ¿eh? Póngase al ladito, acomódamela, así, ajá. Así. A ver, se me van a ponchar, pero bueno. Así. A ver, Eliseo, tú primero. Está muy alta, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Uy! ¡Toma! No, ¿eh? No, ¿quién? A ver. Ahí va la mía, ahí va la mía. Quiebrala, quiebrala. Mira el logotipo. A ver, pero así que se mire. No, me salgo de ahí. Así, uno, dos. ¡Pum! ¿Ves, Yali? Yali, venga, Yali. Dale la patadita, dale la patadita. Una, dos. ¡Ah! ¡Pum! Bueno, de aquí va la mía. Una patadita con mucha bendición para el desarrollo de todos los talentos que Dios le ha dado. Ay, no. Pero falta el que me hizo el logotipo. Ah, pues que pase también el que le hizo su logotipo. Dice ¿dónde está? Que no. Pero me emparejeme la otra, si no me va a quedar ponchada. A ver. Oh. Oye, acérquese el Liceo aquí con Lupita, ya nos vamos. Gracias. Pues véngase para acá, Yali. Pues muchísimas gracias, ya saben, el Rebanes Show todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, siempre felices y contentos, un episodio más. Pues gracias a la producción, gracias Antonio por allá, también pues ahí está, ¿no? Esposo de Yali Blanco, ¿cómo no? Los controles, Yali Blanco, gracias. Pues ministro Ángela María Hernández, que también nos vimos el día de ayer por ahí una entrevista express que tuvimos. Eliseo Flores, muchas gracias por estar acá, gracias por los reconocimientos y por tu tiempo, eso es muy, muy valioso y lo agradezco de corazón. Raquel Vargas, también gracias porque me estás grabando. Y Lupita Vargas también, muchísimas gracias. Saludos. Por todo, muy amable Lupita. Gracias. Ahora sí que me cae con mamá. Honor. Con honor, sí, honor y pues gracias eso. También por los reconocimientos. Gracias. Ya estuvo que aquí me voy a tomar mis malteadas, Ira. Y yo pues paso por acá porque ya saben. Pues ya nos vamos, ¿verdad? Recuerden que, como dice chicas, recuerden que si no hay rebane, no hay show. ¡Vámonos!